welcome to Sunderland Aquatic Centre and to the launch celebrations of this magnificent new sports facility. This is the first 50-metre pool in the North East, the only one of its kind between Leeds and Edinburgh. The centre aspires to be the home of future sporting champions, but most of all, to be a facility for people in Sunderland and the wider region to be proud of, to use and to enjoy. El Sunderland Aquatic Centre está ubicado en Sunderland, Inglaterra. El edificio se encuentra ubicado en donde antes se encontraba la mina de carbón de Monkwearmouth y se encuentra junto al estadio de fútbol de Sunderland actual. Este centro acuático sustituyó a la piscina y zona de gimnasio del centro de ocio de Crabtree y fue inaugurado en 1978 por el príncipe Carlos, que tenía un estilo de playa tropical con un tobogán, dos piscinas de buceo y una máquina de olas, y no era una piscina olímpica estándar. El centro acuático de Sunderland se empezó a construir en marzo de 2006 y fue inaugurado el 18 de abril de 2008. Fue diseñado por la compañía de arquitectos Red Box Design Group de Newcastle. Esta compañía tiene experiencia en muchos sectores, entre ellos el deporte, la educación, el ocio, comercial, residencial y comercial e industrial. Y siempre usan como frase descriptiva de ellos el "creemos que un buen diseño siempre será un buen diseño". Además de esto, se basan en el diseño y producción de larga duración, en edificios que se ajusten ergonómicamente y económicamente en los marcos urbanos existentes. El arquitecto del proyecto fue David Condon, quien cuenta con una amplia experiencia, que abarca la mayoría de los tipos de construcción con un énfasis particular en temas comerciales, deportes u ocio, y los planes de uso mixto. Debido a su amplia experiencia, también ha realizado muchos planes maestros y proyectos de diseño urbano. Su punto fuerte es garantizar que el concepto de diseño adecuado se traduce en la realidad física sin compromiso, y esta habilidad ha sido reconocida al obtener serie de premios. Sobre la base de sus cualidades ambientales, David ha impulsado una agenda de sostenibilidad a través de muchos de sus proyectos construidos, como lo son el Blackpool Football Club, el Manchester Aquatic Center, Silkworth and Heaton Pools, entre otros. Fue diseñado para actuar como un centro regional de eventos de natación, piscina rendimiento, buceo, natación sincronizada y waterpolo, así como la atracción de eventos nacionales y regionales de Sunderland, que también actuará como una piscina comunitaria, proporcionando instalaciones para las escuelas locales y el fomento de jóvenes talentos. Además de esto, se espera que con el centro acuático se aumente la participación en el ejercicio y, a través del apoyo del aprendizaje, alentar a la comunidad a elegir un estilo de vida saludable. Este proyecto dio lugar a lo que hoy es el centro acuático más grande de Gran Bretaña y tiene una capacidad para más de 500 espectadores. Este centro acuático cuenta con una amplia gama de fitness, fisioterapia y áreas de rehabilitación, una piscina para clavados, así como la piscina olímpica, que cuenta con 10 carriles y 50 metros de larga. Tiene suelos móviles y paredes exteriores, y además la piscina se puede utilizar para todo tipo de competiciones. Las instalaciones incluyen también un centro de Modern Spa y muchas actividades para las familias. Además de todo esto, el centro acuático de Sunderland fue el centro acuático de entrenamiento para el equipo de natación británico para los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. El proyecto consta de 3 módulos. Uno de ellos usa un sistema convencional en su estructura. Es de forma ovoide y consta de 2 pisos. En el primero es la entrada al centro acuático y la parte de arriba es el centro de bienestar. El segundo módulo, de forma cuadrada, usa un sistema portante de cerchas y sus fachadas son en vidrio. Y el último módulo de las piscinas, y sobre el cual haremos énfasis, tiene un sistema portante compuesto por unos 11 marcos de madera laminada unidos por unas viguetas de acero o emplames ancladas a estos y unos marcos de acero entre los marcos de madera. Estas vigas de madera abarcan 52 metros de ancho y ayudan a que se dé una buena circulación alrededor de la piscina, debido a que el sistema permite que se cubra grandes luces. La forma presenta un reto importante. De acuerdo con el plan, el radio interior de las vigas tenía que ser muy pequeño, apenas 3 metros. También fue la razón por la cual los ingenieros estructurales eligieron un bajo espesor de laminado de tan solo 16 milímetros en la parte arqueada de las vigas, 152 metros cúbicos, madera laminada encolada en total,
y 33 milímetros en la sección recta de las vigas, 148 metros cúbicos en total, cada uno en GL28. Además de proporcionar la estabilidad del edificio, los marcos de madera ayudan a que el proyecto tenga una forma interesante y además ayuda a la recolección de las aguas lluvias. Dichos marcos de madera soportan los momentos de flexión alrededor de los aleros y el marco de acero proporciona la estabilidad lateral y soporte de la cubierta. Los ingenieros estructurales inicialmente solo planeaban utilizar la madera para cubrir las vigas de acero, pero Weyak convenció rápidamente a los ingenieros británicos que una viga completa de la madera era la mejor opción, tanto técnica como económicamente. Con vigas de acero en forma de placa en combinación con un revestimiento de madera no es la ideal, debido al diferente comportamiento de expansión de los dos materiales que se deben a la fluctuación en la temperatura y la humedad. Un efecto secundario positivo es que la decisión de utilizar la madera pues resultó ser más económica que la solución original. Para el diseño estructural se tuvieron consideraciones tales como la altura de trampolines, la luz natural, distribución del aire acondicionado y además proporcionar una línea de visión clara para 500 espectadores. Además de esto, las grandes fuerzas de los aleros fueron el factor determinante para el tamaño de los marcos y dio lugar a una sección laminada en este punto de 2 metros de profundidad por 440 milímetros de ancho. Las viguetas o empalmes de acero entre los marcos de madera transfieren un momento de 2.500 kilonewtons. El módulo de entrada tiene un cerramiento de vidrio, mientras que el módulo de las piscinas un cerramiento en la prolongación de la cubierta. Esta contiene unas horadaciones circulares en la parte superior y unas ventanas ubicadas al finalizar las graderías. El material de la cubierta y del cerramiento fue hecho por la empresa Calcit, que consiste en unas láminas delgadas y un poco peso, las cuales cubren unos tubos que recolectan las aguas lluvias y las dirigen a tanques de filtración y drenaje. El proyecto no habría tenido éxito sin el conocimiento de los socios comerciales que contribuyeron a su área de especialización. Redbox Design Group fue nombrado el principal responsable del diseño y construcción de Sunderland Aquatic Center. Energy suministra la unidad de cogeneración, Belford Berry construcción de vigas de madera, Weyak el encargado de la madera laminada, Calcip el encargado de materiales de la cubierta y Arup como el contratista principal. En Sunderland Aquatic Center, el esfuerzo por aumentar la eficiencia y reducir el agua y el gasto innecesario de energía fue notorio. Por eso se considera un proyecto sostenible, por ejemplo. El agua de lluvia que cae sobre el techo se cosecha, se filtra, se trata y se utiliza para las piscinas, lo que reduce el uso total de agua de la red. Se trata de una importante mejora en comparación con otros centros de natación, que hasta ahora solo podían utilizar el agua de lluvia para las duchas, baños y aseo. El centro acuático de Sunderland es capaz de utilizar una menor concentración de cloro en el agua debido a que la mayoría de las desinfecciones se lleva a cabo por medio de una técnica llamada ozone técnica. Otra razón clave por la que el centro acuático Sunderland es considerado excelente por la Brian es por ser una construcción ecológica teniendo un muy buen uso de la madera. Esta instalación deportiva utiliza medidas de eficiencia energética tales como un aislamiento térmico en la cubierta que en conjunto con un sistema combinado de calor y electricidad reducen el mínimo de desperdicios de energía, es decir, utiliza una unidad CHP de Energy que proporciona calefacción y energía al mismo tiempo y limita la dependencia de la instalación de la parrilla para mantener la piscina climatizada. La unidad de cogeneración que funciona en el sitio es un sistema de 185 kW autoensamblado. A diferencia de la calefacción de convenciones y la electricidad, la cogeneración en las instalaciones maximiza la eficacia energética y reduce al mínimo la pérdida de calor. Por ejemplo, la electricidad convencional viene a través de kilómetros y kilómetros de cableado, lo que desperdicia energía. Cuanto más cerca de la fuente de energía a las exigencias, el menor desperdicio para la transmisión de electricidad. En el centro acuático, la unidad CHP calienta la piscina y también el edificio que alberga este centro. En total, si la unidad está en funcionamiento 17 horas al día y utiliza el calor producido, lo que equivale a un total de 32.000 libras de ahorro en las facturas de energía por año. Con 3 años de funcionamiento, la unidad de cogeneración en el centro acuático ha logrado reducir el ahorro de carbono de más de 500 toneladas de CO2, lo que equivale a la plantación de árboles de poco más de 82 kilómetros.
Esto no toma en cuenta las medidas de eficiencia energética adicionales, hablando como el aislamiento, el diseño de edificios, mejoras de circulación de aire o la cosecha de agua de lluvia. Además del ahorro de agua y de energía, la madera para la creación de las vigas se obtuvo de bosques gestionados de Austria y una gama de otros materiales Green Guide son utilizados en el edificio. Desde el diseño del edificio para los materiales y fuentes de energía, todas estas entradas aseguran que el centro acuático deja un legado de sostenibilidad en el ámbito local. En cuanto al proceso constructivo, encontramos que la etapa en la cual se llevaron más estudios y llevó mayor trabajo es la etapa de la estructura portante y la cubierta del centro acuático. El proceso para llevar a cabo el centro acuático inició con el estudio del terreno para determinar las profundidades de las excavaciones requeridas. Inicialmente se hizo la excavación correspondiente a la cimentación, la cual no tuvo que ser muy profunda. Detalle que se ve en el corte. Al momento de encontrarse ya lista, se realizó la excavación de la piscina, una piscina olímpica y una piscina para clavados. A estas dos excavaciones correspondientes, posteriormente se les fundieron los muros de contención, para lo cual se utilizó hormigón armado. Después, al encontrarse listos los muros de contención de las piscinas, se hizo la instalación de los elementos de fontanería y malla, sobre los cuales se fundió la placa correspondiente a cada una de ellas. Y solo después de 28 días, estas serían impermeabilizadas con un concreto impermeabilizante. Este orden dentro de la construcción era decisivo para poder llevar a cabo la construcción de la cubierta, ya que la placa de la piscina debía estar lista para cuando las vigas de madera laminada llegaran al sitio, ya que para su ensamble debían utilizarse mecanismos que permitieran llegar a los operarios al punto de ensamble de las vigas. En el momento en que los marcos llegan a la construcción, el sistema en donde serán apoyados estos se encuentran ya fundidos. Con el fin de no retrasar el comienzo de la construcción de la cubierta, los bloques de concreto que son el apoyo de la base donde se anclaron posteriormente las vigas de madera. El primer paso fue verificar los estándares de humedad de la madera y posteriormente comienza el ensamble de ellas, haciendo uso de grúas debido al tamaño de cada una de ellas. La manera en que fueron ancladas las partes curvas fueron platinas de acero, que fueron divididas en dos partes. Por un lado, se anclaron los módulos que se apoyaban sobre la base de concreto y en cuanto a la viga de madera, a esta se le unió la parte en la que el momento de mover la viga encajaría en la parte ya anclada a la base de concreto. Después de tener la viga curva anclada en su sitio, es movida la viga recta para llevarla al sitio en que se unirá a la viga curva. Con la ayuda de la grúa y un operario, se encargan de que el encaje sea milimétrico para que el momento de ser unidas por medio de platinas tornilladas no hubiese ningún tipo de problema. Al tener la totalidad de la viga ya armada, se prosiguió a anclar las viguetas metálicas que dan rigidez a la cubierta y que en el proceso de construcción ayudan a la construcción de la siguiente viga, dándole así un orden al proceso constructivo de la cubierta. Mientras estas viguetas se van llevando a cabo una por una, se comienza paralelamente la instalación del marco metálico, que va apoyado sobre las viguetas en madera, y al tener esta totalmente listo, se sigue a la construcción de la estructura descolgada que permite posteriormente la entrada de luz cenital al centro acuático. Esta se llevó a cabo comenzando por los extremos, es decir, de la misma manera en que se llevó a cabo la construcción de las vigas en madera. Con esto se finaliza la estructura portante y en ese momento es cuando comienza la construcción de la envolvente, la cual comenzó con el posicionamiento del steel deck sobre los marcos metálicos ya instalados. Y sobre este se colocan las chapas de aluminio de pie de costura, las cuales actúan en la cubierta como un super aislamiento. Al encontrarse esto listo, se prosigue a instalar el mecanismo mediante el cual son recolectadas las aguas lluvias, el cual consiste en tubos plásticos que van desde el punto de recolección de las aguas lluvias, bajan por el contorno de las vigas de madera laminada, por encima del steel deck y las chapas de aluminio, hasta llegar a los bloques de concreto que las conducen bajo tierra hasta un único tanque de recolección de esta agua que posteriormente las lleva ya tratadas hasta la piscina. La cubierta se demoró en ser construida 5 semanas. 8 camiones transportaron la madera a través de toda Europa para poder llevarla a Inglaterra. El secado de la madera debía tener un cuidado especial para poder mantener las tensiones residuales lo más bajo posible. En un tiempo de 14 semanas se logró reducir la humedad relativa de 85 a 55% cada semana. Se documentaba cómo iba el secado de la madera.
y gracias al trabajo de la empresa, los ingenieros y contratistas se logró secar la madera sin obtener grietas. Al ya tener la cubierta hecha, el proyecto continúa su proceso al interior, en donde comienzan a ser fundidas las graderías y todo el tema de acabados al interior del centro acuático se encuentra ya protegido. Algunos premios ganados por el proyecto son: en el 2009, Landmark of the Year Award, Sunderland Aquatic Center. En el 2009, Landmark Award, Retail, Leisure Sector Winner, Public Sector Winner, Environmental Runner-Up, Sunderland Aquatic Center. En el 2009, Civic Trust Commendation, Sunderland Aquatic Center. Aspectos principales. Principalmente lo que aprendimos en cuanto a innovaciones es el uso de madera en la totalidad de una viga prefabricada, que permite abarcar grandes luces. Al tener estas características del proyecto, vemos cómo la construcción de esta cubierta juega un papel sumamente importante, tanto para el transporte y comportamiento de la madera a la hora de instalarla, como su importancia al interior de la construcción. Aprendizajes. Vimos cómo un factor decisivo como la materialidad de la estructura influye en ocasiones de una manera en que los resultados son en su mayoría benéficos. Teniendo en cuenta las relaciones que se quieren llevar a cabo tanto en el exterior como en el interior, se pueden llevar a cabo sistemas que permitan vincular sistemas importantes dentro de un proyecto. Teniendo presente estas intenciones desde un principio para lograrlas de la mejor forma, como en este caso lo es el sistema de desagüe de aguas lluvias, que finalmente permite un ahorro y utilización de las mismas.